Melanie Sarmiento hace parte del Club de Patinaje Panteras de Barranca Bermeja. Desde los 5 años de edad se ha preparado para cosechar éxitos y cumplir su sueño de ser patinadora profesional. Durante el fin de semana del 13 al 15 de abril participó en un nacional de patinaje en la ciudad de Armenia, donde logró 3 medallas en la categoría 8 años. Su mamá habló del esfuerzo de su hija y el apoyo incondicional que le brinda para sacarla adelante. Bien, hemos luchado. Los profesores son muy atentos, el profesor Pedro siempre está ahí apoyándola. La primera vez que entró a participar, su primera competencia fue en el Club Infanta. El profesor la vio y una vez dijo un talento maravilloso, de una vez me la hizo colocar patines profesionales. Luchamos trabajando con tamales, le compré sus primeros patines y hasta ahora ahí vamos dándole duro, muy agradecida con el profesor John Steven, que ha estado apoyando la dedicación, decirle una cosa, la otra, me la ha apoyado mucho, muy, muy, muy agradecida con él. Ha sido destacada 2022-2023 a nivel departamental, ocupando primer y segundo puesto. Ha cogido medallas panamericanas en Medellín, 3 medallas, ha cogido medallas en el Grand Prix, 4 medallas, y ahorita que fuimos al Nacional Armenia, igualmente 3 medallas, gracias a Dios, muy duro, toca trabajar, hacer actividades, estar constantemente con ella, porque es un sueño que ella quiere y yo la sigo apoyando en donde más pueda, agradecida con mi hermano, con mi mamá y con las personas que siempre han dejado un granito de arena ahí para que ella pueda participar. Y ahorita pues luchar para ir para Panamericano, con la voluntad de Dios primeramente, y seguir luchando, que ojalá apoyen más el deporte del patinaje. Es algo que no es así que digamos, pero es demasiado costoso. Y ahí seguimos constantemente luchando, luchando por esa linda y hermosa medalla que tiene mi hija y muy, muy, muy orgullosa de ella. No, feliz, feliz, feliz. Ver el triunfo, salir, verla, correr, dar 10 vueltas, que es lo que más me pone nerviosa, salir que ya sale pálida, llorando, es una emoción muy, muy grande para mí y orgullosa verla y luchar por ella. Melanie habló de esta importante experiencia, de su preparación y de las pruebas en las que compitió para obtener estas 3 medallas. Con lágrimas en sus ojos, le dedicó el triunfo a su abuela, quien partió hace un año. Bien, pues me tuve que levantar muy temprano, tuve que entrenar muy duro y me gané 3 medallas, de 2 de primer puesto y 1 de séptimo. Primer puesto sentí horario, séptimo puesto remates, más distancia, y primer puesto otra vez eliminación de vueltas. Le quiero dedicar todo este triunfo a mi abuelita, que está allá en el cielo. Diana Tovar, madre de Melanie, hizo el llamado a las entidades competentes para ayudar a este tipo de talentos en la ciudad, pues en muchas ocasiones salen a representar a Barranca Bermeja con recursos obtenidos por medio de ventas de alimentos o rifas. ¿Qué se le puede decir? Ya hay muchas mamitas que han dicho lo mismo, que apoyen. Fui a Inderma para que me apoyaran, le dije que solamente me colaboraran solo con los pasajes de ella. No fue posible, aún estoy esperando una respuesta que no me ha llegado, pero ahí seguimos, que colaboren, que ayuden lo que más puedan, que lo más que gastan ellas, ruedas, es lo más costoso, son las ruedas, y pues que colaboren, que se pongan en la mano el corazón. Hay muchos deportistas, o sea, no es justo que ellos lleguen y digan representando Barranca Bermeja, pero ¿dónde está el apoyo? Por eso hay muchos deportistas que prefieren irse para otros lados y representan Bucaramanga, Medellín, otro estado, y Barranca, ¿dónde está? El apoyo de Barranca, ¿dónde está? O sea, no es justo que se vayan para otro lado, sabiendo que tenemos el talento barranqueño y está aquí, y apoyar más a las deportistas. Melanie ahora se prepara para participar en un Panamericano de patinaje, donde espera volver a dejar el nombre de Barranca Bermeja en lo más alto del podio.